Saludos amigos, saludos amigas, bienvenido país, bienvenido mundo, un placer, un honor, soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, bienvenidos y bienvenidas a Enfrentado, Imagen Pública Televisión, me equivoco allá y me equivoco aquí, cuando estoy en Enfrentado doy la bienvenida a Imagen Pública en ocasiones. Y ahora, cuando estoy en Imagen Pública, doy la bienvenida a nuestro otro programa, a nuestro programa diario de 10 a 12 de la noche por el nuevo Diario TV, Enfrentados. Pero esto es Imagen Pública Televisión. Hoy vamos a tener un contenido exquisito como siempre. En la primera parte, en mi opinión pública, voy a hablar de el poder de la mujer y su empoderamiento en la política. Traigo análisis, estadísticas, números para que podamos usted y yo compartir esta información y por qué no analizarla conjuntamente con sus preguntas, porque nos pueden contactar por las redes sociales, por Facebook, por Instagram o simplemente en el canal de YouTube, hacer los comentarios en el video, Imagen Pública TV en YouTube. El segundo segmento vamos a ver la comunicación no verbal de algunos de los candidatos presidenciales. Vamos a ver qué significa esos acercamientos que en ocasiones tienen. Y también vamos a ver una opinión de Quique Antún, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, para que veamos el posicionamiento que tienen algunos candidatos, incluyendo el propio candidato presidencial de su partido, el doctor Leonel Fernández. En el segmento principal, Personal Branding, vamos a tener a Robert Cabral. Con Robert Cabral vamos a hablar de nuestra nacionalidad, de nuestro país y nuestra frontera, el control de la frontera que se ha estado perdiendo y la invasión silente de haitianos en República Dominicana. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y le aseguro a usted que usted en estos 55 minutos de programa, su acervo cultural crecerá, usted entenderá algunos temas y de seguro nos contactaremos más adelante, porque en el transcurso del programa están mis números de teléfono y nuestras redes sociales. Por favor, haga contactos con nosotros. Esos contactos son importantes porque nos dicen su retroalimentación de los temas que tratamos. Volvemos en breve. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hola, soy la doctora Satya Ricardo y en esta ocasión vengo a hablar sobre el coronavirus. El coronavirus es un virus que pertenece a la gran familia Coronaviridae, que causa enfermedades desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, insuficiencia renal y enfermedad hepática crónica. Se cree que este virus surgió de un mercado mayorista de mariscos en Yuan, China. Actualmente salió de la frontera de China y se encuentran casos registrados en Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y México. Dentro de los síntomas, el paciente puede presentar fiebre,
tos, dificultad respiratoria y malestar general. Hasta ahora no hay vacunas, pero se brinda atención médica para aliviar síntomas y controlar las complicaciones. Debido a que la transmisión del virus es de persona a persona, se recomienda seguir las siguientes medidas para proteger y reducir el riesgo de contaminación. Lavado de manos frecuentemente, cubrir la boca y la nariz al estornudar o toser, cocinar bien carnes y huevos, evitar contacto con personas infectadas y evitar contacto con animales salvajes o animales de granja. Soy la doctora Satia Ricardo, gracias por su atención y hasta una próxima cápsula. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio su compañía. Miren, la mujer dominicana durante muchos años ha sido pieza clave en las conquistas que hemos tenido. Por ejemplo, en la Revolución de Abril había un comando de mujeres, pero no un comando de mujeres que solo daban asistencia a los hombres que estaban en la lucha, como alimentación, cohesión de los alimentos, entre otras cosas. No. Un comando de mujeres aguerridas, armadas hasta los dientes, combatiendo igual que los hombres en esa lucha que lamentablemente se llevó vidas dominicanas de ambos lados. Dominicanos peleando contra dominicanos por precisamente lo que en su momento se llamó una revolución por la conquista del el reposicionamiento de nuestra Constitución. Luego de todas esas luchas, ¿qué han conseguido las mujeres dominicanas? Las estadísticas nos dicen que al parecer nosotros los hombres no valoramos en fecha y forma ese arrojo que ha tenido la mujer, no solamente en esa lucha que acabo de decirle, sino en la principal lucha, que es la de dar a luz a un ser humano y llevar ese ser humano hasta los límites donde ya ese ser humano se puede conducir solo y puede salir al mundo a prepararse y hacer familia. Esa mujer que es ama de casa, pero que también es madre, pero que también es empleada o es emprendedora. Esa mujer que tiene doble rol, el rol de cuidar la casa, de cuidar los hijos, pero también el rol de trabajar, ya sea en su empresa o como empleada. Esa mujer también ha estado durante muchos años incluyéndose en la política. Y miren estas estadísticas. Póngame la primera gráfica, señor director, por favor, para que veamos cómo nosotros le estamos pagando a esas mujeres que de una u otra forma merecen que el respeto que nosotros le brindemos sea un respeto en el posicionamiento que ellas van teniendo. Ahí en pantalla usted ve cuál es la representación de las mujeres dominicanas en instancia del poder público no electoral en el 2017. En el gabinete ministerial habían 4 mujeres y 19 hombres. En las gobernaciones provinciales habían 5 mujeres y 26 hombres gobernadores. En la Suprema Corte de Justicia habían 3 mujeres y 13 hombres. En el Tribunal Constitucional habían 3 mujeres y 10 hombres. En la Junta Central Electoral habían 2 mujeres y 3 hombres. Hoy hay una sola mujer, la doctora Rosario Graciano. Saludos a mi gran amiga. En el Tribunal Superior Electoral, 2 mujeres y 3 hombres. En la Cámara de Cuentas, una sola mujer, que creo que en ese entonces era Liselo Marte de Barrios, y 4 hombres. En el Consejo Nacional de la Judicatura,
una sola mujer y 7 hombres. En la Junta Monetaria no había mujeres y había 9 hombres. Como usted puede ver, eso le dice a usted que en términos de nombramiento, porque muchos de esos son elegidos por el presidente de turno, no está bien valorada la mujer para pertenecer a organismos de toma de decisiones. Vamos a ver la siguiente gráfica. Señor director, por favor. Si usted puede ver en este ejercicio que estamos presentando en pantalla, el cargo primero, ¿verdad? Es el cargo del presidente de la República. Estamos viendo un cuadro de mujeres electas por cargo en el 2016. Yo quiero señalar que estos cuadros los tomé de un trabajo que se hizo, que se llama Más Democracia, Más Mujeres, Más Democracia, que se involucraron varias politólogas, perdón, y también algunas de las mujeres que son especialistas en los temas sociales, dentro de ella Rosario Espinal. Ahí podemos ver que tenemos 0 mujeres, ¿verdad? Porque el presidente en esta elección 2016 fue un hombre, el licenciado Danilo Medina. Como vicepresidente, 1, que es Margarita Cedeño Fernández, 3 senadoras, 29 hombres, 3 mujeres y 29 hombres para un 9.38% de representación de la mujer. En la diputación, 49 diputadas para un 27.53% y 129 hombres. En la diputación nacional, 2 mujeres y 3 hombres. En la Diputación de Ultramar, 2 mujeres y 5 hombres. En la Diputación al Parlacén, 6 mujeres para un 30% y 14 hombres. Suplente a Diputación del Parlacén, 7 mujeres y 12 hombres. En la Alcaldía de los 158 municipios, solo se escogieron en este ejercicio electoral del 2016, 19 mujeres y 139 hombres para un 87.97% comparado con las mujeres. La vicealcaldesa tenía representación de 139 mujeres y 19 hombres. Y eso porque en muchos casos los puestos que le damos a las mujeres en términos electivos, o que usted y yo votamos por las mujeres, son puestos de menor cuantía. Y ahí se puede ver, en el caso de la vicealcaldesa, son que los alcaldes cogen sus compañeras de boleta y regularmente las compañeras de boleta que escogen son mujeres para completar parte de la cuota. Regidoras 376 y 788 hombres. Suplente a regidoras 455 y 705 hombres. En la parte de dirección, 19 mujeres, 214 hombres. En la parte de su dirección municipal, 215 mujeres y 19 hombres. Es más o menos igual que lo que pasa con la vicealcaldesa. Vocal, 158 mujeres y 572 hombres. Como ustedes pueden ver, el cuadro final totaliza 1.451 mujeres para un total de un 35.39% y 2.649 hombres para un total de 64.61%. A pesar de que la mujer dominicana hoy representa más del 54% del padrón electoral, a pesar de que la mujer dominicana representa más del 60% de la matrícula universitaria y representa más del 70% de los graduandos anualmente, a pesar de eso, nosotros todavía no valoramos el esfuerzo que hacen las mujeres y la entereza y la honorabilidad que tienen ellas al manejar las finanzas, ya sean de la empresa, pero también de la casa. Si nosotros vemos en el cuadro que dice mujeres y hombres en la presidencia y secretaría general de partidos políticos, ustedes podrán ver ahí que de 26 partidos que participaron en la contienda electoral del 2016, solo una es mujer, y me refiero a la presidenta del Partido Acción Liberal, PAL, y solo una es secretaria general de un partido, Partido Demócrata Popular. O sea, estamos diciendo, dos, perdón, porque también está la del Partido Popular Cristiano como secretaria general.
estamos diciendo que de esos 26 partidos, solo una es presidenta de los partidos que fueron a la contienda electoral 2016 y solo dos son secretaria general, lo cual concluye diciendo que debemos darle mayor participación en los órganos de toma de decisiones y de dirección a las mujeres dominicanas, porque yo soy de los que creo que la mujer dominicana es una mujer muy inteligente, muy preparada, muy organizada. Son mejores organizadas, diría yo, que los mismos hombres. Y usted que va a votar ahora a las alcaldías del 2010 y al 2020, va escogiendo los 158 alcaldes en los diferentes municipios y que va a votar ahora por las regidoras de esas alcaldías, piense que la mujer dominicana tiene valor, es una mujer más organizada, que tiene un sentido de defensoría. Consecuentemente, piense que en esta contienda electoral las mujeres merecen que usted vote por ella. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Continuamos con más de Imagen Pública Televisión. Esto fue Mi Opinión Pública. Volvemos en breve. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso, Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio, su sintonía. Gracias por los constantes comentarios que nos hacen a través de nuestras redes sociales. Y en lo personal también cuando tengo el honor, el privilegio de encontrarme alguna de la audiencia de Imagen Pública Televisión. Miren, la comunicación no verbal del líder es muy importante. Y si ese líder es político, pues todavía más importante es. Vamos a ver unas fotos que el señor director me va a poner en pantalla para yo hacer un ejercicio de comunicación no verbal. Ahí tenemos a Bauta Roja acompañando a Luis Abinader. Ustedes saben que Bauta Roja es el segundo hombre de la campaña del doctor Leonel Fernández Reina. Bauta Roja, un ex PLDista, ahora miembro de la Fuerza del Pueblo, quien fuera en su momento ministro de Medio Ambiente y también ministro de Salud, hoy está en una acción conjunta por desplazar el Partido de la Liberación Dominicana y, como ustedes pueden ver, apoyando a el licenciado Luis Abinader Corona. Eso que ustedes ven ahí, esa muestra de relax de una persona que se encuentra, me refiero a Luis Abinader, que se encuentra en buena compañía, que él está de alguna forma manifestando poder, porque está siendo levantado a esas manos con
gente que lo están apoyando de diferentes partidos. Las encuestas, ustedes saben que han revelado que Luis Abinader se encuentra en la delantera en la contienda electoral de la presidencia del país. Sin embargo, ustedes saben que el doctor Leonel Fernández también tiene una candidatura presidencial por la Fuerza del Pueblo y 5 partidos más, entiéndase el Partido Reformista Social Cristiano, el PUN, la Fuerza Nacional Progresista, el partido que hoy lo representa, que es la Fuerza del Pueblo, y también por el partido de... se me fue, son 5. PRCC, el PUN, la Fuerza Nacional Progresista, la Fuerza del Pueblo y el PQDC. Se me ve Elías Wessing, me mata, mi amigo. Saludos para ti. Esos 5 partidos están decididos a echar la contienda electoral llevando al presidente Leonel Fernández a la presidencia por un 4º periodo. Y vemos ahí que su segundo hombre de campaña, Bauta Rojas, le está levantando la mano a Luis Abinader. Ahora, usted puede estar seguro que eso es un ejercicio de la contienda municipal, donde la Fuerza del Pueblo y el PRM han hecho una alianza electoral en parte de algunos municipios, pero también una alianza electoral con alrededor de 24 senadurías. Vamos a ver otra foto, señor director, que usted tiene ahí guardada para nosotros. Bueno, miren, Ramfis Domínguez Trujillo, parte de su discurso es decirle a Danilo Medina, al presidente Danilo Medina, a mi presidente de todos los dominicanos, que es corrupto, que es ladrón. Y Ramfis Domínguez Trujillo se encuentra con Gonzalo Castillo y con los demás políticos que fueron el 21 de enero a la Basílica. Y miren el abrazo que se da ese político que tiene más de 2 años diciéndole al presidente Danilo Medina que es un ladrón. Y yo pregunto, si él es un ladrón, si él es un corrupto, perdón, ¿no se supone que usted no debería darle un abrazo de esa manera? Porque ese abrazo, esa comunicación no verbal de ese abrazo es de afectividad. Ese abrazo que usted ve ahí no es un saludo ocasional para cumplir. Cuando hacemos un saludo ocasional para cumplir, evitamos la cercanía. Damos la mano si acaso y continuamos nuestro trayecto. Eso no es lo que yo estoy viendo ahí. Lo que yo estoy viendo ahí es un abrazo más afectivo. Es un abrazo donde los corazones se acercan más. Fíjese que tanto el abrazo que le da al presidente Danilo Medina como el abrazo que le da al candidato presidencial de ese partido, Gonzalo Castillo, alias El Penco, es un abrazo de confraternidad y de cercanía. Y yo pregunto, ¿cómo puede haber cercanía de dos personas que usted se ha pasado más de 2 años diciéndole corrupto, ladrón, y que cuando usted gane lo va incluso a meter preso? Ahí hay una disonancia. En imagen pública la disonancia es cuando usted suministra información, transferencia de información con su comunicación no verbal, con lo que llamamos nosotros estímulo de comunicación, y la gente percibe otra cosa. Su comunicación verbal, se ha pasado 2 años diciéndole ladrones y corruptos a esos que hoy usted abraza. ¿Dónde está la coherencia, señor Ramfis Domínguez Trujillo? Es posible que la respuesta no la tenga yo, pero usted, que nos ve, que nos sigue y que vio lo que yo acabo de presentar, se hará su propio juicio. Continuamos con más de Imagen Pública Televisión. En breve tendremos la entrevista central con el doctor Robert Cabral, que ya está posicionado en el set de entrevista. Volvemos en breve.
En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso a Imagen Pública Televisión, segmento principal. Este segmento es Personal Branding. Siempre invito personas con contenido, personas con calidad, personas con las cuales podamos conversar, discutir los temas nacionales e internacionales. Hoy la preocupación de nuestro programa es la inmigración haitiana. Hoy vamos a ver también algunas aristas de qué representa para República Dominicana en términos incluso de costos esto que se le ha ido de las manos al gobierno dominicano. Para eso le pedí al doctor Robert Cabral que tuviera la gentileza de acompañarnos en este segmento y a él le doy la bienvenida. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes, muchas gracias. A la hora que sea que lo vea. A la hora que sea. Lo ven en Europa de noche, lo ven en Estados Unidos, en la mañana, a veces lo ven por YouTube. Sí. Y esa hora depende de quien quiera y a la hora que quiera. Sobre todo para la inmensa comunidad de dominicanos en el exterior. La diáspora. Preocupados. Así es. Más preocupados que los de aquí. Por la causa dominicana. Me ha sorprendido eso, Robert, que llegando al programa, más preocupado que los de aquí. Llegando al programa, me llamaban de Australia, un activista nacionalista, y le decíamos que veníamos acá y que le íbamos a enviar los contenidos de este programa. Enviamos el link del programa en el canal de YouTube. Pero también aquí a los locales pueden verlo en el 60 de Claro TV, en el 38 de Altiz, en el 1 de Win TVO, en el 38 de Éxito Visión y en varios canales de Estados Unidos que nuestra plataforma también transmite, como en Latina TV, en Miches y en el Seibo. Nosotros somos Imagen Pública Televisión. Una plataforma formidable ustedes tienen. Completa. Doctor, yo estoy muy preocupado porque veo que la oposición partidaria, política, no se está refiriendo a este tema que desde mi punto de vista lo veo como neurálgico para la nación. Antes escuchaba a los vinchos enarbolar el discurso del cuidado que había que tener con esto que está sucediendo, pero ni a ellos lo estoy viendo últimamente, doctor. ¿Qué pasa? No cabe duda. Primero, antes que nada, un saludo a todos los dominicanos, patriotas y nacionalistas en todos los confines de República Dominicana. Desde Jimaní, que es tu ciudad natal, hey, hasta Padre Las Casas, que es la mía, Barahona. No me cambie de pueblo, Duvergé. Higüey, en Santiago, a todos los nacionalistas, en Licey al Medio, en Higüerito, en Moca, en San Juan de la Maguana, en Azua, en todo el país. Y en todas las comunidades dominicanas en el exterior, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, que tenemos
una gran red de dominicanos patriotas y nacionalistas preocupado, que están en contacto permanente con nosotros. Esa inquietud que tú tienes es vital, porque recientemente don Bernardo Vega, reputado historiador dominicano, hablaba de que el tema de la causa dominicana y el conflicto haitiano no era un tema relevante en las elecciones y que tenía que ser excluido. Recientemente me envían la información de Gallup, de la última encuesta, donde habla de los temas relevantes de interés nacional que preocupan a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, y el problema de la ocupación haitiana, le ponen migración haitiana, aparece con 1.3% de la preocupación colectiva de los dominicanos. Eso no es verdad. Pero es importante destacar que el problema de la criminalidad y la delincuencia se ha colocado como un tema de primer orden. 69% de la población está preocupada. Por encima incluso de la corrupción pública. Así es. Incluso por encima del costo de la vida y del empleo, que es mucho decir. Así es. Sin embargo, evidentemente, el manejo manipulado que se da al tema del conflicto haitiano y el impacto en República Dominicana es totalmente sesgado y totalmente falso. Está siendo manejado. Porque es muy simple. Basta con hablar con un dominicano común en la calle o basta con abrir las redes sociales. Si nosotros asumimos que las redes sociales son hoy día el contacto más directo e inmediato, más auténtico y legítimo de contacto de la ciudadanía con las preocupaciones nacionales, la información, la integración, la forma en que la gente socializa, la forma en que la gente se expresa. Es un oído social. Aún más relevante que los medios tradicionales. Por supuesto. Si usted va a las redes sociales, usted abre cualquiera en este momento y el problema haitiano aparece de manera relevante. De cada 10 contenidos, de cada 10 comentarios, te aparecen 7 comentarios ligados al conflicto haitiano. 70% de los comentarios. Que tú hablabas de la migración, un eufemismo, porque ya eso no existe. ¿Cómo? ¿Y qué existe? Una invasión. ¿Cómo así? Una ocupación real, objetiva, efectiva, dolorosa. Una puñalada en el corazón del pueblo dominicano que ya no podemos evadir y que el gobierno, desgraciadamente este gobierno, se ha empeñado de manera consistente, de manera continuada y sofisticada de negar, de ocultar, de trastornar, de omitir, de sesgar lo que no se puede ocultar. Lo hizo con la encuesta de inmigrantes. Encuesta absurda. El llamado nefasto o la estafa nacional, la encuesta de inmigrantes, la ENI 2017, de la cual el señor Wilfredo Lozano, que fue su director técnico, tratando de demostrar que no había invasión, como lo proclamó el entonces ministro de Economía y Desarrollo, Isidoro Santana, que dijo, el discurso de la invasión está desmontado. Sin embargo, a pesar de toda esa truculencia, de todo ese esfuerzo, de ese montaje que se ha hecho y de la cantidad inmensa de dinero, más de 400,000 euros se ha gastado la Unión Europea, Rosa Vázquez, Wilfredo Lozano, ese equipo del lobby pro haitiano para meternos a los dominicanos la narrativa, el concepto, la idea fija de que el problema haitiano es simple migración. No existe. Pero ya, gracias a Dios, y gracias al esfuerzo de toda una red nacionalista, de gente que ama su país, que no está en los partidos necesariamente, pero que está en todos los partidos, en la iglesia, en la industria, amas de casa, estudiantes. En este país se ha afirmado de manera categórica y legítima ya que el problema es de invasión.
que nuestro país está poblacionalmente ocupado, territorialmente ocupado, y que los dominicanos estamos padeciendo el efecto terrible, la desgracia nacional de que los haitianos nos están ocupando, Robert, y que nuestro gobierno lo está permitiendo, porque nuestro gobierno hoy es cómplice de esta dolorosa desgracia que no va a terminar bien. La encuesta que menciona de la ENI 2017. De la ENI 2017. Es correcto. Da una cifra que yo quiero que tú compartas con nuestro público amable televidente, porque yo quiero que nosotros estemos exentos de una subjetividad. Ajá. Y que sea nuestro público que diga si ellos creen que en verdad aquí hay la cantidad de haitianos que esa encuesta censó. ¿Cuál es el número? Ellos dieron que habían residentes haitianos 495,000 y que habían ingresado en los últimos 5 años 37,000 haitianos a República Dominicana. Que de esos 37,000, dijo Isidoro Santana, y que está documentado en los medios, una mayor parte de esos 37,000 haitianos se había ido del país porque solo habían venido a buscar papeles. Es decir, la República Dominicana, admitido por un ministro, es una especie de zafacón donde se viene a buscar papeles. La identidad dominicana hoy es desechable. Cualquiera viene del extranjero, en este caso los haitianos, se hacen dominicanos, residentes, pasaporte, cédula, y se van para Chile o se van para otros países. Y allá aparecen como dominicanos. Yo quiero, o sea, 37,000 haitianos. Yo creo que 37,000 haitianos aquí entran. No hay en una calle de Boca Chica. Aquí entran 37,000 haitianos, sin duda alguna y sin razón equivocarme, en 2 meses, para yo ser ligero en el análisis por lo siguiente. Supóngase que entren 500 diarios. Ajá. 500. En 30 días serán 15,000. Es correcto. En 2 meses serán 30,000. ¿Y las parturientas? Pero me están comparando 5 años, sí, con un ejercicio que estoy haciendo razonable de 2 meses. Es correcto. Le voy a poner el doble, 4 meses, para que en lugar de 500 diarios entren 250. Usted va a decir, tanta gente, Mariano. ¿Hay unos videos que usted tiene? Por favor, yo quiero pedirte. Vamos a ver esos videos. Son del día de ayer. Vamos a ver esos videos. Señor director, póngame. Y son directos. Yo quiero que las autoridades nacionales me desmientan a mí. Esto es en la presa de Sábana Yegua Viejo. Sí. Esto es en la zona de impacto de la presa de Sábana Yegua, que se construyó en la década de 70 por el presidente Balaguer, y que el presidente Medina conoce perfectamente, porque él sabe que el pueblo de Sábana Yegua, que colinda con el pueblo de Buí y con Arroyo Cano, nuestra zona de origen, porque yo nací en Padre de las Casas. Y él también. Y él es de Buí. Arroyo Cano. Él es de Arroyo Cano, perdón. Toda esa zona y toda esa familia que estaban vinculadas entre unas y otras en esas comunidades fueron trasladadas al 11 de Asua. Y hay el mismo presidente ha admitido que ha habido una deuda social acumulada. ¿Qué estamos viendo ahí? Ahí estamos mirando la forma en que están entrando los haitianos, de manera abierta, a plena luz del día, como tú lo ves allá, se acercamos. Cruzando el río. Cruzando el río de manera abierta. Porque es bajito el río. Pacífica. Se trasladan, vienen desde la frontera, por la zona de San Juan de la Maguana, de Elías Piña, entonces se cruzan a la zona de Hato Nuevo, van a la zona de Bastidas, cruzan por Sabana Yegua, se meten en las Yayas de Asua y de ahí se van a Padre Las Casas y desde allí a las diferentes comunidades productivas de agrícola en Las Lomas, a Buí, a Arroyo Cano, a La Siembra, a Las Lagunas, a Guayabar y a Monte Bonito. ¿A qué van? Van a depredar y a trabajar y van a dispersarse en esa zona. Muchos van a trabajar, a echar días. ¿Quién los otros contrata? Van a talar. No, porque esos haitianos que están invadiendo ahí no están contratados. Ahí no hay contrato. ¿Pero quién los contrata para trabajar? Porque hay incentivo cuando ellos encuentran quién los contrata. No, ellos vienen porque ya en Haití no queda nada. Ya en Haití no hay corteza terrestre. Entonces, tienen que buscar hacia donde puedan. En este caso, penetran a República Dominicana. Antes se iban en barcazas hacia Miami
o al mar, o se iban a vía Puerto Rico o vía Florida. Eso es lo que los países de la comunidad internacional quieren evitar. Entonces, se les permite entrar a República Dominicana. Hay una permisividad, aunque el ministro de Defensa... ¿Con tu con el gobierno? No, el gobierno dominicano es parte de esa política. Es simple. No es que el gobierno está postrado y sometido y condicionado, que también lo está. Es que el gobierno participa de esa política. Porque esa es la política que nos lleva a una extraña reunión de George Soros con el presidente Medina. ¿Quién es George Soros? George Soros es un magnate extranjero mítico, legendario, que tiene la fundación Open Society, Sociedad Abierta, que propugna por la deconstrucción mundial, propugna por la ruptura de frontera, propugna porque los países africanos ocupen toda Europa, propugna porque en República Dominicana no haya frontera, que sea un solo país, porque de lo que se trata es de crear un mercado mundial de consumidores donde los grupos especiales, los gays, lesbian y otros transexuales, sean parte de toda una comunidad abierta de la deconstrucción familiar, donde la familia tradicional, parental que conocemos, dé lugar a una fragmentación, a una disolución mundial. Wow. Que los países pierdan su historia, que los países pierdan su identidad. Por eso, el ministro de Educación Dominicana públicamente, impúdicamente, le dice a este país: ¿y qué vamos a hacer con los miles de niños haitianos si no lo educamos en creol? Ellos entonces le estamos afectando sus derechos. Es decir, que un ministro de Educación Dominicana le diga a este país que tenemos que bajar el lenguaje, que tenemos que dejar el idioma oficial, que es un idioma histórico fundamental, como es el español, para descender a aprender creol y patuá. Que no es, porque a los haitianos... Que no es un lenguaje. No es un lenguaraje. Ni siquiera es un dialecto, porque no tiene reglas ni normas. Tú nunca has visto a un ingeniero, a un médico o a un abogado estudiando en patuá. A ver, vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a ver otros videos que tú nos has traído. Y vamos a ver también el costo que le representa a la Nación Dominicana de esto. Le escribí al presidente de la República. Vamos a hablar de eso. Sí, cómo no. Permanezca con nosotros unos minutos. Soy Mariano Abreu. Mi invitado es el doctor Robert Cabral, un hombre defensor de la nacionalidad dominicana, defensor de la patria y un hombre abogado de la República. Volvemos en segundos. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hola, soy la doctora Satia Ricardo y en esta ocasión vengo a hablar sobre el coronavirus. El coronavirus es un virus que pertenece a la gran familia Coronaviridae, que causa enfermedades desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, insuficiencia renal y enfermedad hepática crónica. Se cree que este virus surgió de un mercado mayorista de mariscos en Yuan, China. Actualmente salió de la frontera de China y se encuentran casos registrados en Tailandia, Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos y México.
Dentro de los síntomas, el paciente puede presentar fiebre, tos, dificultad respiratoria y malestar general. Hasta ahora no hay vacunas, pero se brinda atención médica para aliviar síntomas y controlar las complicaciones. Debido a que la transmisión del virus es de persona a persona, se recomienda seguir las siguientes medidas para proteger y reducir el riesgo de contaminación. Lavado de manos frecuentemente, cubrir la boca y la nariz al estornudar o toser, cocinar bien carnes y huevos, evitar contacto con personas infectadas y evitar contacto con animales salvajes o animales de granja. Soy la doctora Satya Ricardo, gracias por su atención y hasta una próxima cápsula. Imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934. De regreso, Imagen Pública, Televisión. Nosotros estamos preocupados porque nuestra nación, hace unos años hacia acá, en cualquier esquina, en cualquier lugar, usted encuentra a lo que desde hace muchos años para nosotros han sido nuestros hermanos haitianos. Y digo hermanos haitianos, a algunos no les gustan que yo diga eso, porque si el que se va a la historia sabe que las luchas que desde Colón nosotros hemos tenido con la división por un lado de los indios taínos y por el otro lado de los africanos que cimarrones se fueron al otro lado de la isla, pues lucharon una, pudiéramos decir, la misma lucha, una lucha de independizarse y de correr a las injusticias de los conquistadores españoles. Y siempre habíamos convivido con ellos, porque yo quiero reconocer que la casta haitiana que venía antes a República Dominicana era una casta trabajadora, era una casta humilde, era una casta que usted no veía metida en pandilla, en banda, en robos, en asaltos, en asesinatos. Eran hombres y mujeres dedicados al trabajo. Eso no ocurre hoy. El haitiano que está viniendo a República Dominicana hoy es agresivo, es irrespetuoso de los principios y valores del dominicano. Muchos de ellos defecan en nuestros parques, muchos de ellos están involucrados en tráfico de droga, en robo, y por cualquier cosa cortan un brazo, mutilan un dominicano, y también hemos visto en los últimos meses que están violando niñas y mujeres. Eso que estamos viendo a mí particularmente me preocupa, porque yo no tengo nada en contra de los haitianos, pero me preocupa eso, doctor. ¿Qué está pasando? Es que ya la invasión tomó cuerpo. Te decía que no basta con todo el esfuerzo que hace Gianluca Agrippa de la Unión Europea, 19.5 millones para intentar socializar a los haitianos con los dominicanos, porque Luca Agrippa no entiende la historia dominicana, él no conoce las raíces profundas de esta lucha de sangre y fuego que nos dio identidad a los dominicanos, él no lo entiende, porque él cree que es una cuestión que se puede integrar a dos países, que tenemos diferencias abismales, fundamentales. Ellos oran al vudú
y nosotros oramos a la Virgen de Altagracia. Culturales. Entonces, esenciales. Entonces, usted sale a la calle y lo primero que usted encuentra cuando usted se levanta son 10 haitianos caminando. Usted no ve dominicanos. Esta es una situación que ha sobrepasado ya todas las expectativas, todos los límites históricos desde 1844, cuando hicimos la independencia nacional. No se había visto en República Dominicana una situación igual. Es que ya la invasión está, es hoy, estamos sometidos a esta invasión. Y esto es un proceso que el primer desafío que tenemos es que el pueblo lo entienda. Y gracias a este esfuerzo, al de programas responsables, comprometidos, con nivel ético hacia el destino dominicano como el de ustedes, nosotros podemos difundirle al país. No, nuestro criterio es la verdad, es lo que está ocurriendo. No, hay otro video. Nos dijo que también, antes de salir a pausa, le comunicó al presidente algo. Le escribimos al presidente y le remitimos estos dos videos que fueron grabados esta mañana por amigos patriotas de la zona de Asua, de Sabana Yegua y de Padre Las Casas, donde le estamos diciendo... ¿Dónde está el Cefrón ahí? No existe ahí. Al presidente de la República, que conoce muy bien estos caminos, estas piedras, pero ahí nació estas él. Aguas milenarias. Ahí nació él. Él la conoce. Él conoce que somos un pueblo libertario y un pueblo que se crió bajo los preceptos del legado histórico, por lo que hoy él es presidente de la República. Él juró defender y proteger. ¿Y usted cree que él no conoce lo que está ese pasando? Ese legado histórico. Entonces, que él vea esto. Yo le envié este video. El presidente es uno de los hombres mejor informados de la nación. Porque le han vendido y le han informado que todo está bajo control. Y es bueno que él vea que no son videos viejos, que no es el fanatismo racial, que es simplemente un pueblo que está dispuesto a resistir esta invasión para defender su patrimonio, su familia y su identidad. Hay otro video que le enviamos al señor director. Pero mire para allá, mire esa camada, porque es en grupos de 50, por eso 100 yo hice un cálculo de que de 250. ¿Usted cree que aquí no entran 250 haitianos en todo el territorio? Claro que sí. Por eso le hemos pedido al presidente que se lo mandábamos a su cuenta para que él vea estos videos, para que él compruebe y nos diga si ahí hay control, si ahí hay drones, si ahí hay equipos de vigilancia tecnológica, si ahí hay equipos de la NASA. ¿Y dónde están? Están en pleno centro del país. ¿Y dónde están esos equipos? Porque yo lo he visto en televisión. Esos haitianos están entrando al corazón de la República. Entonces, aquí se está provocando y se está desafiando a un sentimiento colectivo de un pueblo que está dispuesto a defender su patrimonio, porque esto es defender mi familia, mi tierra, mi origen y mi dignidad. Y con esto no se puede jugar. Y la historia está ahí. Nosotros, el presidente, y llamo la atención en este programa hoy sábado, para que el presidente de la República entienda, valore, examine. Él mismo tiene un programa, el programa Forestal Pichirilo, donde hay 6 mil millones de pesos invertidos y donde toda la zona de Buí, de Arroyo Cano, de Las Cañitas, hay una inversión extraordinaria. Esos haitianos que están entrando ahí van a destruir ese proyecto, porque ahí no va a quedar hoja sobre hoja, ahí no va a quedar un arbolito, porque todo el carbón que se usa en Haití y en Centroamérica y en Sudamérica está saliendo de República Dominicana. Doctor Robert Cabral, lamentablemente el tiempo en televisión es un asesino. Caray. Cuando más gusto le vas cogiendo, sí, pues él se lleva la vida útil que le queda a la entrevista. Hay un video que usted me envió, yo no sé si el señor director sería tan amable por lo menos de despedir con ese video, para nosotros dejarle a la consideración de usted esto que está sucediendo en República Dominicana. De lo contrario, vamos a abrir con ese video en el próximo programa para que usted pueda ver que lo que está diciendo Robert Cabral no es una insensatez, no es algo que él paseó y vio un día haitianos cruzando, es algo que ocurre a diario por diferentes puntos de entrada de la nación. Y usted que es dominicano debe saber que tiene que cuidar su nación,
que lo único que nosotros tenemos, en el caso mío y el de Robert, que seguro no estamos planteando ni pensando irnos del país, porque aquí tenemos nuestros hijos y nuestros nietos, debemos cuidar este terruño. Y una manera de cuidarlo es denunciar esto que está ocurriendo para que las autoridades nacionales e internacionales abran los ojos y, por favor, pongan atención a esta problemática que hoy es probable se pueda corregir, pero que no sé si mañana se pueda. Robert, gracias. A ustedes. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Por estar en Imagen Pública Televisión. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto.